Notaste que estos días hubieron canales que fueron robados para transmitir vídeos de Elon Musk. Esto le pasó a alguien, ¿no? Hace poco. Le robaron el canal de YouTube y empezó a subir vídeos de Elon Musk. A Keyblade. SFDX Show. No veas tanta gente, no veas tanta peña. No veas, ¿no? ¿Qué ha pasado? Sí, acá sí, verdad que también vi que le habían robado todo, hasta la cuenta de Twitter. Yo es que tengo la cosa, yo tengo esto. Una llave, sí. Yo los sitios importantes tengo que tener una llave física para poder loguearme. Si no tengo la llave física, no me puedo loguear en los sitios. O sea, por mucho que tú entres en mi ordenador y te sepas mi contraseña y entrara, no te puedes loguear. En los sitios importantes, al menos. Llave. No me acuerdo cómo se llama. Es muy cara. Para lo que... Si la pierdes, por eso el tema es que es muy caro, porque necesitas dos. Normalmente la tienes una escondida en algún lado, la tienes en tu ano metida, ¿no? En plan, de seguridad, la tienes metida ahí, incrustada en el ano, y la otra sí la tienes más por ahí. Por si esta la pierdes, se te rompe, te la roban, lo que sea, tienes la de seguridad. Porque si no, si te pierdes la llave, estás jodido. Los que estuvisteis aquí cerca mía, sabréis que me amenazaron bastante gente con hackearme. Yo esto me lo pillé cuando hice el vídeo de los NFT. Me amenazaron bastante peña con... Me mandaron avisos incluso. Primer aviso. Borra el vídeo, primer aviso. Borra el vídeo, segundo aviso. No hubo tercer aviso. Pero hubo bastante gente que se puso intensita con que borrara el vídeo. Vale, me amenazaron con que me iban a hackear el canal... Que me iban a hackear todo, ¿vale? Intentar no entrar nunca para nada a través de un email. Por si, ¿sabes? Por si las moscas. Y luego aparte, bueno, hace nada me llegó un email, pero era de un dominio. Pues me contactó un correo que era influencers@agenciaespacial.com, ¿vale? Y me dijo que era de parte de Filmora de Wondershare y que querían hacer una promo. Para diciembre. Me la coló porque yo ya he colaborado con Filmora varias veces. De hecho, tengo pendiente una promo con Filmora para enero, creo. Es habitual que las empresas te contacten también a través de agencias. Y me dice que de Wondershare. Y yo, vale. Por si quería hacer un vídeo promo para diciembre. Y yo le digo, yo ya para diciembre no tengo hueco. Y yo les dije, si queréis, tengo el canal secundario donde sí tengo hueco. Y me contesta súper rápido. A las 2 horas, me dice, ah, vale, muy bien, nos parece genial, hacemos la promo, te pagamos $6,000, $3,000 por adelantado, ¿te parece bien? Si te parece bien, tienes que descargarte el programa Wondershare, grabarlo tú mismo y meter el código Wondershare Creator 2023, que es para que puedas utilizarlo gratuitamente durante un mes. Y tal, tal, tal. Y me manda y todo eso. Y ya digo, es raro. Primero, que te digan, sí, sí, te voy a pagar. Y por adelantado la mitad. Digo, muy raro. Creo que eso no me lo han hecho en mi vida. Lo de pagarme por adelantado en mi puta vida, ¿vale? Luego, aparte, lo de que te bajes un programa que esté en Dropbox, porque era un enlace en Dropbox. Que te bajes un programa en Dropbox... Un zip de Dropbox raro. Normalmente te dicen, bájatelo de la web oficial. Métete en la web oficial de Wondershare Demo Creator. Te lo descarga. Y ya está. Yo de por sí... Yo tengo pagado un antivirus, ¿vale? Yo soy el único... La única persona de España que paga un antivirus todos los meses, ¿vale? Y ya me lo detectó. Que yo me lo lía. Pero aún así, digo, voy a meterlo... En virustotal.com. Si tenéis duda con un programa que os lo bajéis, un crack o algo raro, hay una web que se llama virustotal.com, que es una web de Google, por cierto. Es un servicio de Google. Mejor dicho, era una empresa malagueña que compró Google. Fíjate tú, ¿eh? Tú subes el archivo que tú quieras y te lo analizan con 50 antivirus, básicamente. Como que tienen un acuerdo con todos los antivirus del planeta y te hace en directo, súper rápido además, un análisis con todos los antivirus que hay en el planeta, con 50 antivirus. Gratis, sí, sí. Lo que pasa es que tienes que hacerlo archivo por archivo. Ese lo detectó el virus como troyano, lo detectó el 99% de los antivirus, lo detectó. La forma que tienen de robar los canales de YouTube es con meterte un virus, meterte algo, y robarte la cookie de sesión. No necesitan loguearse, porque ya tienen la sesión. Es una mierda, porque es algo que es muy fácil de solucionar. Yo di seguridad web hace 10 años y era relativamente fácil de solucionar. La forma que tiene la página web de saber que te has logueado, te crea una cookie y un archivo. Y es un archivito
Que tiene una, un hash, que es un, ya digo, número, una combinación de números, letras y cosas, ¿vale? Imagínate, envergadura. Entonces te crea un hash que es envergadura. Y cuando tú entras, por ejemplo, en YouTube, lee, mira a ver si tienes una cookie en, de sesión. Si la tiene, la lee. Envergadura. Vale. Coge envergadura, lo mete en su base de datos y dice, envergadura, ¿qué usuario pertenece? Pertenece a ByteDevice. Ok. Entonces significa que tú eres ByteDevice. Te logueo. Sigues logueado. Esa es la forma que tienen de permanecer login. ¿Qué pasa? Si yo te robo esa cookie, que no deja de ser un archivo, y la pongo en mi navegador, pasaría igual. Me meto en YouTube, dice, ah, envergadura, eres ByteDevice. Enhorabuena, estás logueado ya. ¿Qué pasa? Yo cuando di seguridad web hace 10 años, esto se hacía ya, y la forma que había para solucionar esto era que las propias webs tuvieran más métodos de verificación. Lo suyo es que si eres un youtuber con cierto tal, si eres una... Si se te puede considerar personaje público, persona pública, porque tienes seguidores... Bueno, persona pública tampoco, pero si ya tienes cierto número de seguidores, como para que seas el objetivo de alguien, como para que puedas llegar a ser el objetivo de alguien, lo suyo es que te compre un antivirus. Que a mí me cuesta 4 euros al mes, que tampoco es un... Que, bueno, lo de la recreativa. Lo conté una vez, lo conté en el podcast con el Nate, el que es muy gentil, no el otro. En esta recreativa es casera, la monté yo. Bueno, mi padre montó todo lo que es maderas y demás, porque yo bricolaje, cero. Todo lo que es hardware y software lo monté yo, ¿vale? Porque esta recreativa tiene internet. Aquí está puesto... Yo quería jugar también aquí porque tiene ratón. No lo veis aquí, pero tiene una bola ahí incrustada. Una bola de cristal. Y es un ratón. Entonces puedes jugar hasta juegos de estrategia. Yo quería jugar a cosas también. Quería jugar a lo que se me antojara. Y poder jugar Tekken 8 aquí también. Entonces, ¿qué pasa? Este tiene internet. Y yo quería... Porque yo tenía un amigo que también se había montado justo también una recreativa, lo mismo, casera, bla, 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 ¿no? Dije, y yo estaría guapo que las dos recreativas estuvieran interconectadas y yo, en cualquier momento, podamos jugar a cualquier juego que lo permita, con casi cualquier emulador realmente lo permita, y podamos jugar yo jugador 1 y tú jugador 2. Yo creo que... Es que todavía no estoy seguro de si ese fue el motivo, ¿vale? Por el que me hackearon la recreativa. Pero esto ha sido lo más raro que me ha pasado a mí en mi vida hasta ahora, ¿vale? Tenía que buscar un VPN para conectar su recreativa con la mía. Pero tenía que ser un VPN que permitiera hacer todo por comandos de consola. No podía ser solo por interfaz gráfica. Porque entonces... Te cargas la magia de una recreativa. ¿Qué pasa? Encontré un VPN... que se conectaban entre dos y permitía comandos por consola, porque hay muy pocos VPN que lo permiten. Lo conectamos y funcionaba. Y yo estuve ahí y tal, y de puta madre. Ok, pasa una semana y estoy yo jugando, además me acuerdo, al Football Manager. No, me acuerdo porque es que era muy random, ¿vale? Betty, ganador de la Champions por décimo año. Y se minimiza el juego. Y se va al escritorio. Y yo, uy, qué raro, se ha rayado. Y empieza el ratón a moverse solo. Y yo, uy, qué raro, se ha rayado el ordenador. Yo pensando, nada, se ha rayado, se ha quedado cogido. A veces pasa que se queda todo cogido, no sé. Y se va a Windows. O sea, a inicio. Y abre el Google Chrome. Y yo, uy, esto es raro. Yo pensando, qué raro. Y pone paypal.com. ¿Qué? De verdad, ¿eh? Paypal.com. Y luego entra en el navegador, en opciones del navegador. No sé si lo sabéis. Cuando tú le das recordar contraseña, el navegador, bueno, todos los navegadores, las contraseñas son visibles. Si entras en opciones, contraseñas almacenadas, están ahí todas las contraseñas. Puedes ver en texto plano y puedes ver tus contraseñas. Y estaba intentando entrar ahí. Lo que pasa es que yo ya reaccioné, tardé demasiado en reaccionar, porque fue como, ¿qué está pasando? Y ya fui, cogí y ya apagué el ordenador, desenchufé cable, le pegué un cablazo, ¿no? Fuera. Lo más random que me ha pasado a mí en mi puta vida. Esperé un poco, volví a encender, me descargué una, desinstalé el VPN, porque mi cabeza fue, lo único que ha cambiado recientemente es el VPN. Desinstalé el VPN, pasé un antivirus
no detectó nada más. Y digo, lo mismo se ha arreglado. ¿Qué va? Al rato, a las 2 horas, otra vez. Lo volvió a intentar. Volvió otra vez a abrir Chrome. Que además, esa vez ya, como que incluso él se enfadó. Porque estaba yo, movía el ratón y yo le movía el ratón. Como diciendo, ¿qué hace? Y el tío como que se enfadaba y me decía, yo que me deje. Y se iba como para inicio. Como para inicio todo el rato él. Como una pelea de yo contra él manejando el ratón. Yo alejándolo de inicio. Y él tirando para abajo para el inicio. Y yo que no. Y él... ¡Ahí, par! Y ya pues digo, bueno, pues otra vez, cablazo. Y tuve que formatear el puto ordenador. Me tuve que formatear el puto... Por suerte los juegos y eso están en otro disco duro. Tengo como 4 discos duros ahí metidos. Pero... Hijo de puta, ¿eh? La madre que lo parió, David contra Goliat. Digo, tío, en verdad esto me pasa en mi ordenador. Y yo muchas veces dejo el ordenador encendido al dormirme porque a lo mejor, yo qué sé, dejo algo descargando o actualizando algo y dejo el ordenador encendido. Dejo actualizando todos los juegos de Steam que tengo ahí pendiente o lo que sea, ¿no? Y digo, yo, me pasa y no me entero, en verdad. Y me mira las contraseñas que tengo almacenadas. Entonces ya me rayé. Y desde entonces, nunca guardo una contraseña. Muchos de los hackeos son con los cracks. Lo que hacen es coger los cracks de juego, de software, y le meten ahí la mierda. Y luego te dicen, cuando pongas el crack, cuando abras el crack, te va a dar un falso positivo. Ese falso positivo muchas veces no es un falso positivo. Muchas veces es un positivo positivo. Yo lo que os recomiendo es que si vais a bajar un crack, si vais a bajar un algo, lo metáis en virustotal.com, que ya lo he dicho muchas veces. Una vez en el trabajo me avisaron por un ordenador que iba mal y que le salía publicidad. Y me meto, tío. Y es verdad, cada 20 minutos se abría un pop-up, pero un pop-up en el ordenador. Y era en Thai, tío. Y yo... Señora. Lo más habitual es que te meten un virus y tu ordenador se convierte en un... Se llama un PC zombie. De hecho, muchos de vosotros no lo sabréis y tendréis un PC zombie. Lo más probable. Sí, para una botnet, efectivamente. Es muy típico. Para hacer ataques de DOS. ¿Vosotros sabéis lo de que hacen ataques de DOS? Que de repente tiran una web. Y dice, hostia, nos están atacando con 100.000 ordenadores distintos. Esas cosas es porque hay ordenadores que se han convertido en ordenadores zombies. Son ordenadores y muchas veces son también servidores, blogs y ese tipo de cosas. Y lo que hacen es, pues, todo pues se quedan como ahí, en zombies, no molestan. Y cuando avisan, pues entran todos en masa y en una web, en un servicio para tirarlo. Muchos de esos virus y cracks y ese tipo de cosas lo que hacen. Es muy difícil. No lo detecta porque eso es muy complicado de detectar. Y bueno, y dentro de lo malo a ti no te afecta mucho. Porque no consume gran cosa y demás. Pero está ahí. ¿Cómo lo sabes? No sé si hay pues, algún antivirus que te lo detecte. Lo que pasa con muchas de estas cosas es que se detecta. Hay muchas, sobre todo de este tipo de cosas que son muy sutiles. Tienes que detectarlo, el antivirus, antes de que te infecte. Una vez estás infectado, es muy complicado. Hay muchas cosas que es muy complicado detectarlas ya. La cura es formatear. ¿Os acordáis cuando tiraron internet en Andorra? Hicieron un ataque de DDoS a la empresa de internet de Andorra, que por lo visto solo hay una. Y es como el capítulo de los Simpsons, que se ve Cisco y se ve un router nada más. Dice, aquí va internet. Y es un router en una habitación con un señor ahí dormido. Pues así me imagino yo el internet de Andorra. Y tiraron todo. Hicieron un ataque de eso y tiraron Andorra, básicamente. Tiraron todo internet de Andorra. Y se cayeron todo el mundo en un evento. Los Squid Games. Es verdad, fue los Squid Games. Y estuvieron hablando del precio. Salieron muchos expertos de cuánto costaba un ataque así. Y te podía costar 20.000 pavos, ¿eh? Simplemente tirar durante un día un ataque de este estilo. Y tú dices, yo, 20.000 pavos, ¿eh? Ese crack para jugar Peppa Pig gratis, que tú dijiste, bueno, no pasa nada, Peppa Pig, no creo que nadie meta un virus, ¿no? Peppa Pig, tan inocente. Pues también, el juego de Peppa Pig tenía un virus para convertir tu PC en un zombie. Ahora tu PC es un zombie por culpa de Peppa la guarra. ¿Ahora qué?